Porque los inconvenientes. Hola, 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 mis amores. Nos cogieron en roja aquí haciendo relajo, haciendo de las nuestras como siempre. Bueno, pues bienvenidos a un lunes más con nosotras. Así es, señores y señores. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos aquí a que se presente nuestra querida Crazyta, que las hemos extrañado muchísimo, muchísimo. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Ya estamos acá en un programa más de Tabú, arrancando puntuales, siempre puntuales nosotros. Por favor, si no, multa, ¿ves? Antes de presentarles a la invitada del día de hoy, quiero decirles que el tema va a estar muy bueno, así que para las personas que se están enganchando en este momento, no se desconecten, porque este es un tema que va a traer harta cola que cortar. Así que ya saben, ahora sí, le doy la bienvenida a mi querida... ¡A Choco! Cheque, Choco. No, ella solo Choco, el cheque no hay, pero pronto lo cogerá. Hola, 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 ¿cómo están? A todos muy buenas noches, gracias chicas por la invitación. La verdad estoy muy contenta de compartir una noche más con ustedes y espero compartir de aquí en adelante. Obvio, les comento una primicia para ustedes. Ella es nuestra nueva integrante, así que ¡bienvenida, bravo! Un integrante más aquí a Tabú, donde vamos a tocar esos temas que a ustedes les encantan, que muchas personas no se atreven a tocar, pero nosotras sí, así que pilas ahí. Ahora sí, empecemos. ¿Qué opinan sobre las relaciones formales e informales? ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Ustedes qué prefieren más, una relación formal o una informal? Por acá, vamos a empezar por Choco. Ay, ya que ella puso el tatatatam, empecemos por nuestra Choco, a ver. A ver, les cuento que yo prefiero una relación formal. ¿Por qué? Porque una relación informal es andar a escondidas. Usted sabe, la misma palabra dice, sin tabú. O sea, uno hay que ser transparente totalmente. Entonces, una relación formal debe saber la familia, no andar escondidas, salir por ahí sin, ay, ¿quién te va a ver? ¿Con quién andas? Es feo eso, es incómodo. Bueno, entonces, yo prefiero eso. Bueno, esa es la opinión de nuestra querida Choco. Ahora vamos por acá con nuestra querida Crazy. Bueno, yo en eso, debate. ¡Ah! Yo, no peleen. La verdad que hay que ver las ventajas y desventajas que ya las vamos a mencionar, pero en lo personal siempre me han gustado las relaciones informales. No les veo, no. Lo que pasa es que hay que diferenciar, pues hay unas relaciones prohibidas y otras informales. La relación prohibida es la que tú no te pueden ver, tienes que andarte escondiendo. La relación informal es donde tú no tienes a nadie, pero si te llegas a encontrar a alguien en la calle, tampoco es que tienes por qué esconderte, no tienes miedo. O sea, me viste y qué, pero tampoco es que te lo presento, mira, mi pareja, sino, aquí como bueno. A ver, pero yo quiero preguntarle algo, Crazy. Es así como usted lo dice, algo informal. ¿Qué pasaría si yo voy por la calle con un chico? Ok. Ya, y yo me la topo a usted. Hola, Crazy, ¿cómo está? ¿Cómo yo lo presento al chico? Mi acompañante, yo le he dicho. ¡Es mi primo! No, eso no. Pero también cabe recalcar que este es un arma de doble filo. Y lo digo en lo personal. O sea, tú empiezas con una relación informal en la que... Las relaciones que he tenido han sido dos o tres y he comenzado con una relación informal porque yo soy muy difícil para enamorarme. Y como que al año y medio, yo recién te digo, ok, vamos al tema de ya pasa de informal a formal, pero al año y medio, por ese año y medio yo me divierto, lo disfruto, salgo. Pero ahí el tema de la formalidad tiene que ver mucho, ya empiezan con el problema de que empieza a opinar la familia. Ah, bueno, hay mucha metedera de... Si no le gustaste a la familia... Y lo peor es que lo empiezan a investigar de dónde es, en qué trabaja, a qué se dedica, estudia, qué es su papá, qué es su mamá. O sea, ni siquiera uno, pues, ¿no? Sino que ya va directamente a la familia. Ese es uno de los contras del tema de hacer algo formal. Por ejemplo, si tu mamá te vio y no te... Hay que ser claros que nosotros no somos joyitas para caerles bien a todo el mundo. Así es. Y de repente no hay química con la mamá o el papá y tú te diste la vuelta y sabes que hay una reunión familiar, papi, va a venir mi enamorada. ¡Ay, esa niña que no me gusta! Si el chico no tiene carácter... No, mi amor, es que es familiar, no. Si el chico tiene carácter, la va a imponer. Y entonces tú te vas a encontrar en una situación como que incómoda. Incómoda, entre la espada y la pared. Sí, muy incómoda. Verdad. ¿Te ha pasado o no? Pero te ha pasado, preguntémosle, Sama, a la China. Sí, 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 porque... La vemos... Ya, a ver. La veo... Ya se la tenía jurada, ¿eh? Señora gerente, multa. Estamos multados. A ver, chicas, distanciamiento, por favor. No se me estén tocando. Me está tocando. No. Me está tocando.
Ok. A ver, China, ¿le ha pasado? A ver, yo he vivido las dos cosas, las formales y las informales. Y les cuento que se podría decir que las formales, el pro es la estabilidad, el pro. Y asimismo, las formales, el contra es como tú dices, la metedera de todo el mundo. Exacto. La opinadera de todo el mundo que nadie se tiene que meter. Los únicos que tienen que opinar y ver si sí o si no son los dos, porque los dos están en la pareja. Así es. Ahora, de las relaciones informales, los pro, es que tú no tienes problema en que si quieres salir, sales. En que si quieres dormir, duermes. Yo tengo tus amigos. No pasa nada, no pasa. Si te quieres desaparecer una semana, lo haces. Pero los contra es que por esa misma palabrita que dice informal, o sea que no hay nada serio, por así decirlo, es que muchas veces se podría decir que se abusa o se va un poco más allá, se sobrepasa la raya, ya. ¿A qué me refiero con eso? A que me ha tocado que cuando he tenido relaciones informales, ya, chévere, estamos por decir, como dicen, vagamente vacilando, ya. O sea, no es que somos algo serio, pero estamos en algo. En una onda, ya, tú y yo. Pero que resulta que como no estamos en algo serio, o sea, algo que tenga una etiqueta, porque es una etiqueta, entonces él coge y hace lo que le da la gana. Pero muchas veces a mí no me gusta. Porque yo puedo estar en una relación informal, pero con nadie más, solo con esa persona. Pero no tenemos el mismo pensar, esa persona conmigo, él toma de informal, aquel puede estar con 3, puede con 10. Puede hacer lo que quiera. Exactamente. Claro. Porque no pasa nada, es simplemente un piquipase. Pero no es mi mismo concepto. Pero ahí va la clave, o sea, si en una relación informal está con 3, ¿para qué lo quieren una formal? O sea, sácatela, te fuiste, así de fácil. Por eso mismo es que yo les digo, hay pros y contras. Y si me preguntan en lo personal, ¿qué prefiero? Yo prefiero la formal. Porque, a ver, así haya problemas, es mi opinión personal, por eso digo... Es lo que yo dije. Ya. Porque a pesar de que hayan problemas, que como tú dices, la familia se mete, los hermanos se meten, las primas, bueno, etcétera, es algo que tú ya tienes establecido en el sentido de que, bueno, yo ya tengo, si me siento sola, yo ya tengo con quién hablar. Si me siento triste, yo ya tengo a quién contarle mis penas, porque se supone que si es mi pareja puede ser hasta mi paño de lágrimas, mi confidente. Un poco. Perfecto, entonces hagamos una pequeña pausa. Yo sé que nuestra querida Crazyta tiene algo interesantísimo que decirnos. Por supuesto que sí, quiero invitarlos a que visiten Maite Flowers. Tienen cajas de regalos, globos, peluches, bombones, flores, hasta desayunos, señores. Ahí ustedes pueden invitar todo a domicilio. En este tema de la pandemia, pues sabemos que también ahora se ha agregado el tema de domicilio. Bueno, antes también estaba. Así que lo pueden seguir en las redes. Está como @floreriamaiteflower, desayuno y arreglos a domicilio. Pueden también contactarse directamente al 099-111-9144. Ahí está la información también en pantalla, la pueden leer y pueden verla también en las páginas de nosotros de @esmadrelibertad. Ya saben, visiten Maite Flower, tienen de todo. Así es, y si no tienen redes sociales, pues pueden visitarlos en toda la Portete entre la 17 y la 18. Así que ya saben, en toda la Portete entre la 17 y la 18, ahí está Maite Flower. No, solo la 18, Portete. Por también. Favor, o sea, se han dañado. que se... Encontré la 17 y se quedaron en la siguiente calle. Yo los veo. No saben contar. ¿Cuánto es 18 menos 1? No sé. Y ahí se quedaron. No. Perfecto, chicas. Entonces, en lo que estábamos, las relaciones formales e informales. Yo creo que, bueno, esa, como les digo, es mi opinión. Y yo preferiría mil veces una relación formal. Porque ya sea con problemas, con cosas negativas, cosas positivas, o sea, yo ya sé a quién dirigirme. O con quién se podría decir entablar alguna situación. Y simplemente, bueno, pues llegar a un acuerdo para que la relación siga normal. ¿Y sabes tranquila. Cuál es la otra? Disculpa que te interrumpa, China. Me pasó. Algo serio. Ya, mira, me pasó que... obviamente tú conoces al chico, a la persona, y estás saliendo tú con esa persona, pues, ¿no? Siempre se van a meter la familia, siempre va a haber problemas, y tú no sabes, no es que sabes a quién elegir, pues no, porque obviamente un consejo de su madre, de su mamá, papá, te sirve muchísimo, y si te lo dicen es por algo. Así es, muchas ya. veces, pero a veces entonces, tampoco.
terrible la china. No, bueno, y en ese sentido sí, yo sí he tomado mucha precaución, ¿ya? O sea, no es que hay personas, mamá, que te dicen, no, ese chico me trae mala espina, no me gusta. Y otra, mi papá me dijo un día, espero que sea la última persona que tú me traes a la casa. Espero que seas la última persona que me traigas a la casa. Y la otra persona que venga, de ella, él debe ser con la que te va a pedir la mano. Y yo, ¡oh, papá! Sí, porque no es bueno que vengan chicos a la casa y no vayas a quedarte con ellos. Efectivamente, eso también, bueno, en ese caso sí tienes toda la razón. Si uno realmente no sabe que va a durar, digamos, para toda la vida con esa persona, es como que mejor no involucrar tanto a la familia, ¿ya? O sea, sí compartir, decir, bueno, mami, yo estoy saliendo con esta persona, estamos intentando, estamos conociéndolo. Y bueno, y lo ideal es que también comparta con mi familia para ver si nos acoplamos bien. Y bueno, ya decido quedarme con esa persona de largo. Es muy distinto a que, como tú dices, a estar llevando a la una, a la otra o a la otra. Y así, pues no, una lista larga. Entonces, en eso también hay que pegarle mucho ojo. Primero, yo creo que uno, analizarse como pareja con esa persona, si se complementan o no, y ya luego ir involucrando. Y el punto, si no te suma y más bien te resta, suéltalo en banda. Vaya, suficiente. Hay un problema claro en la actualidad, y es que las personas, y hablemos de mujeres y hombres también, se están aferrando mucho a una relación directamente seria, y eso... Al terminar, por ejemplo, a lo personal, hay clases y clases de mujeres y de hombres. Por ejemplo, acá estamos hablando de una relación seria, uh-huh, que de la primera quieren. Acá estamos hablando de alguien que es más, tiene más libertad. No hablemos de libertinaje porque no me lo dan mis padres. Pero así es. Hablamos de alguien que tiene más libertad. Por ejemplo, cuando yo conozco a alguien, y será por eso que yo no me enamoro fácil y que es complicado que yo me fije en alguien, a la primera ya empiezan como que, o sea, te quieren presentar a los papás, te quieren presentar a los amigos. A mí eso me abruma, me asfixia. Porque, yeah, o sea, es como que la primera te quieren coger y te quieren atar y ya te quieren mantener ahí. Entonces, yeah, cuando yo encuentro a alguien, y en las dos ocasiones, tres ocasiones que he estado, he encontrado a alguien que a la primera dice, es que yo no quiero nada serio. Y estamos hablando sin tabú. Yo me gusta salir, me gusta ir con mis amigos, me gusta viajar. Tener su espacio, cada quien tener su espacio. Entonces encuentras a alguien que te dice, no, pero podemos intentar algo serio. Entonces, no, vaya para allá. Pero cuando yo encuentro a alguien y te dice, no, puedes seguirlo haciendo, no me molesta. Entonces ahí es cuando tú empiezas a tener, mira, a alguien con quien te da tu espacio. Cuando pasa el tiempo, porque me pasó en la relación, pasó ya al año. Entonces me dice, bueno, ya hemos avanzado bastante. O sea, ya hay que formalizarlo. Entonces tú dices, ya. ¿Y cuáles son los beneficios de tener una relación informal y luego la informal? Que cuando tú ya te presentas a la familia o él se presenta a la familia, si hay algo a tu mamá que te dice, sabes que no me gusta esto de él, tú ya lo conoces algo. Okay. Entonces tú sabes, tú dices, no, pues en ese sentido yo ya lo conozco, pero luego lo vas a conocer, mamá. ¿Qué pasa cuando tú entras directamente a una relación formal? Y te dicen, esto está mal, o sea, lo veo cocinado, fregado. Mira cómo se viste, cómo habla. Entonces tú no lo conoces bien y ya tu mente ya está, será, tal vez. Empieza la duda. Y eso pasa, entonces empieza la manipulación de los padres. Porque ojo que no hay chicos, yo conozco muchas personas, los padres no le gustan porque si su hija tiene un masterado y él solo llegó hasta universidad o hasta colegio, no. Eso tú no necesitas, necesitas otro. Entonces hay mucho discriminatorio en el tema de escoger una relación. Lo que yo sí les aconsejaría, y a mí me ha funcionado, es que empiecen con algo suave, leve, que tengan su espacio, porque con el tiempo mantendrán su espacio, ahora con compañía, pero también tendrán su espacio. Cuando no te dan el espacio y siempre quieren estar ahí, entonces es un tema. Y sabes, te cuento que eso es más chévere, ¿sabes por qué? Empezar así, porque tú, por ejemplo, le dices, ¿sabes qué, Crazy? Mira, me voy con tal amigo, ay, tú conoces a esa persona, y poco a poco se van conociendo, poco a poco tienen su espacio. Entonces, al momento que haya otra salida, tú le dices, voy a salir con... ¿Te acuerdas que yo te comenté que iba a salir con tal persona? Exacto. Chévere, entonces está bien, anda. O sea, ¿me entiendes? Y cada quien es bueno que conozca su círculo, sus amistades. Exacto. Es mi opinión. ¿Qué pasa también cuando empiezan con el tema de los cuando empiezan con el tema de una formalidad, llega la monotonía? Ah, pero cuando tú también lo permites. Ya. Porque mira, yo por ejemplo, yo he tenido relaciones serias en la cual yo desde el principio voy diciendo, a ver, tú me conociste así y yo no voy a cambiar. Tú, si te enamoraste como soy ahora, pues me querrás siempre así. No me vas a venir a decir después, ay, esa falda muy chiquita, ay, esa blusa muy descotada, ay, no. A ver,
tú me conociste así y así siempre seré. No es que, ay, a mí no me gusta que ya, mucha habladera, eres muy, muy, muy amiguera ya. Pues, muy labiosa la china. No, entonces yo por eso desde el principio, a ver, si tú realmente quieres estar conmigo, yo soy así, 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 así. ¿Vas a seguir? O sea, si me vas a seguir queriendo así, chévere. ¿Por qué? Porque de la misma manera, así como yo te conocí, yo te voy así y yo no te voy a decir, oye, es que ya, pues, todos los jueves te vas a pelotear. Pero si yo te conocí peloteando todos los jueves, ¿qué te puedo decir? Y yo te acepté así. O sea, por favor, hay que tener un poquito también de criterio en eso. Ahora, en cuestión también de las salidas, como tú dices, yo siempre les digo, a ver, tú tienes tu espacio y yo tengo el mío. Cuando yo tenga que salir con mis amigas o con mis amigos, porque también tengo amigos hombres, no necesario solo mujeres con mujeres, entonces yo saldré y yo te avisaré si le digo, bueno, mi amor, voy a salir con mis amigos, vamos a una reunión. Porque cuando habrá el momento de que te lleve, yo te llevaré, no hay ningún problema. Así mismo usted. ¿Quiere salir con sus amigas? Vaya. Eso sí, simplemente dígame. Bueno, voy a... Porque también hay las malas personas. Bueno, las buenas amistades, en que te comillas, ya, las buenas amistades. ¡Uy! Mira, ahí no está el novio. ¡Tómale foto! Y te envían rapidito. Y si tú no sabes... Me ha pasado. Por eso lo digo. Sí. Las buenas amistades. Le toman la foto, le hacen un video. ¡Mira, está con esas chicas! Y uno se queda... ¿Y este? Pero si no me avisó. Si no me avisa, chucha, yo voy a quedar como, perdón. ¡Ay! 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 Estaba en el papel. Entonces, yo voy a quedar como puerca, como vulgarmente dicen, como puerca, porque no sé. O sea, él nunca me avisó. Pero si él me informa, me dice, voy a estar con unas amigas en tal lugar y de ahí nos vamos a ir. Es distinto. Entonces, yo ya estoy prevenida. Ya está. Y yo cojo lo que le digo. ¿Sabes lo que le digo? Sí, yo le di permiso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, como ya me entró la calentura. Esperen una, vamos a hacer una pausa porque ya estoy convertida. Entonces, ¿a qué me ayuda producción, por favor? Gracias a quien tengo este cuerpazo. Este cuerpazo DVD. Gracias al doctor Andrés Martillo. Así es, señoras y señores, el cirujano. Así, 20-20 te deja este cirujano. Doctor Andrés Martillo. Te hace lipo de papada, te hace botox, te hace otoplastia. Te hace lipo, ay, te hace todo. Abdominoplastia también. Así que todo lo que tú quieras hacerte para tener un cuerpo de ensueño, como dice el 2020, simplemente tú tienes que comunicarte con él. En su Instagram como @andresmartillo.cirujanoplástico. Así que ya sabes, @andresmartillo.cirujiaplástica. Él está en Instagram y en Facebook como Andrés Martillo, doctor Andrés Martillo. Así que ya sabes, muchísimas gracias, mi doctor bello, por dejarme así. Y para complementar, chicas, es que un cuerpo perfecto también tiene que estar, por favor, con una vestimenta hermosa. Ah, ok. ¡Ah! Y gracias a quién es este outfit. Miren, me encanta mi vestido. Dice amor, porque yo estoy llena de amor. Así que así es, nuestra ropa es gracias a Distribuidora Ready. Así es, porque estamos listos, estamos ahí. Distribuidora Ready de Alejandra Bravo. Así que cualquier cosita, ya saben, al 09-68-31-92-22. Ahí está Distribuidora Ready. ¿Y cómo la encuentran en Instagram? @confecciones_arte. @confecciones_arte. Ahí está en Instagram. Así que pilas, a seguir esa cuenta. Les tengo una información. Cuente. Hay un mega regalo para todas las personas que se empiecen así. Empiecen a escribir sus dos nombres y sus dos apellidos. Participan en el sorteo de una body. Una hermosa y en hilo, súper sexy. Así que pilas. Si tienes novia, quieres regalársela a tu novia, a tu esposa, a tu querida, a lo que quieras. O si para ti también, ¿por qué no? Escribe tus dos nombres y tus dos apellidos y estás en el sorteo. Así que ya sabes, En ese momento lo hago. Así es, tienes que correr a seguir las cuentas en Instagram de Confecciones Arte. Así que ya sabes. Ahora sí, sigamos. Que está rico este tema, está riquísimo, Relaciones formales versus informales. Así es, mi querida Choco. ¿Qué? En la monotonía. La monotonía. Estamos en la monotonía. Claro, o sea, mira, como seguíamos en el tema de las relaciones formales e informales, hablábamos, en este caso, como dijo la China, ¿en qué te quedaste tú? Claro, yo me quedé en que, por ejemplo, cada quien tu espacio, a pesar de tener una relación formal, cada quien su espacio, pero siempre y cuando se informen, se avisen. Ya. Porque siempre hay las buenas amistades que toman foto, envían video o te meten la espinita y que, oye, ¿y sabes dónde está el tuyo?
tuyo. Porque yo lo estoy viendo con una chica que espera, no sé espera. Qué, no sé ¿y a ti qué te importa dónde esté? Eso me tiene que importar a mí. Suficiente. Me y parece. Como decía la Crazy, por ahí decía Crazy, hay personas que directamente va a la formalidad y eso es una monotonía. Eso aburre. Presentar a tus papás, la familia de uno. Primero conózcanse. No, en el sentido. Me dijo que eras burro. En ningún momento. Yo dije que, o sea, tú conoces a esa persona, pero al pasar el tiempo, los meses, porque tú ya, chuta, es algo que ya conoces a tu papá, a tu mamá, y es como que de un día a otro tú ya llegues a pelear y ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Tremendo. ¿Qué le hiciste? O no sé, o sea, algo, pero pasa. La y es que sí. Y es incómodo, es demasiado incómodo. Al mira, menos, y si a tus padres no le gusta, o si a tu familia, a tu prima, lo que sea, no le gusta y terminaste. Siempre le ven un pero. Ahí está el fuego. Ahí está. No te preocupes, ya vas a conseguir otro mejor. No, y ahí está. Yo te lo dije. Sí. No te convenía. Eso es lo primerito que sale. Es que yo te lo dije. Te lo advertí. Esa es la palabra. Te lo advertí. Pero tú hiciste nunca, caso. Nunca quieres escuchar. Es que tú piensas que mis palabras no. ¡Ay, oh, Dios mío! Empieza la regañadera. No, entonces mejor es tú y tu relación, sea formal o sea informal, lejos, apartado, para ustedes dos solitos. Y ya después, cuando ya les digo, ustedes se conozcan bien y se acepten los dos cómo son y cómo se comportan y todo, ahí ya pueden pensar, bueno, ya, yo creo que ya hemos compaginado bien, que a pesar de nuestros errores y de nuestras cosas, nosotros sabemos hablar, nos arreglamos. Yo creo que ya es momento de dar un paso más serio. ¿Qué pasa también, mi querida China? Cuando ya conocen a tu familia, y estamos hablando de la monotonía, pues no conocen a tu familia y todo, y ya te ven a ti súper que enamorada, sea hombre o mujer, porque ojo, ahora estamos iguales, de igual a igual. Me parece. Y hombre. Ya entonces te ven toda enamorada y ya empieza el exceso de seguridad. Y ahí es que viene la monotonía. O sea, ya eso de ir al cine, de hacer por ahí. Uy, algo. No, cuando. Uy, no. Espérame, cuando. ¿Peor? Cuando antes eran las propuestas de salgamos por ahí a cenar, o salgamos por acá, o vámonos de viaje. Ya está exceso. O sea, no, ella ya me ama, ya no importa. Ay, la misma, no, vamos acá, por ahí a salir con mis papás. O sea, ya no hay como esa intimidad, esa privacidad de algo para los dos. Entonces, ahí viene, entonces tú ya estás. Eso también. No te dan atención y por acá te dan atención. Y tú como que, estoy en una relación seria, pero por acá también, ¿qué espera, pasa? Espera. Ahí metió otra persona, la Crazy, ¿no? Claro. Por aquí no me dan atención, pero por acá no, me están dando la atención. Hay que ser legales, que siempre hay un tercero que está fastidiando la vida. Y yo digo fastidiando. ¿Solo tres? No, qué. ¡Ah! ¿Qué pasa, China? Yo un tercero y por acá. Espera, yo misma voy a tomar distancia. Eso se pega. Le veo, por favor. A ver, chicas. No, también hay la parte, no sé si les ha pasado, pero a mí una vez me pasó, que hay muchas veces que cuando tú estás con una persona, como les digo, digamos, en mi caso, estuve en una relación seria, formal, y cuando más te ama su familia que él mismo, y que inclusive a ti te toman más en cuenta que a él mismo. No, oye. Eso es verdad. Eso también causa un problema, les cuento. Claro. Porque él llegó un día a reclamarme que por qué la familia me quiere más a mí que a él mismo. Y que todo era yo. Y me escribían y me llamaban a mí. Y a él ni siquiera, oye, ya comiste, ¿estás bien? Cuando la familia te quiere más a ti que a él. A mí me pasó también. ¿Pasó? Una relación pasada. La mamá me... Pero en este caso era que ella me decía que yo... No, pero si yo no sé por qué tú eres así, si Jennifer es tranquila, si Jennifer no le gusta. Y me decía, sí, porque tú vas donde mi mamá, ya cuando ya estábamos mal, pues no, y le llenas la cabeza. Y él me tiene como un hijo mal, creo yo, pero yo qué culpa tengo. Entonces yo era la niña tranquilita y era el niño rebelde. Entonces ya ahí ya, uno ya no tiene nada que ver. Son algunos puntos que tienen que ver, o sea, hay algunas cosas que pasan en una relación. Y perjudica la relación. Sí, realmente sí, perjudica. ¿Sabes qué también perjudica la relación? Cuando estás en una relación formal y empieza la ñañería con la familia. Eso es, también es malo. Con la tuya o la tuya con él. Cuando ya tú por quererte ganar a la familia empiezan con la ñañería y empieza el chisme y todas esas cosas, eso también afecta. Sí, porque han habido, por ejemplo, mejor de elegir. Hay
Bueno, hagamos una pausa para dar mi comentario. Aquí hay algo importante que nos tiene que decir nuestra querida Choco. Así es, chicas. Yo les tengo algo muy importante que decirles porque yo ya me estoy alistando para viajar. No sé ustedes, pero yo ya tengo separado. Yo tengo mi maleta también. Yo ya tengo separado mi cupo en operadora turística FMM, el placer de viajar. ¡Ay, qué así rico! Que yo les voy a dejar el número aquí, 099-4175-062. Les comento que volvimos con toda la bioseguridad, por eso yo me animé a ir. Yo también, hermana, así que ya saben, ¿para dónde es el primer viaje? El primer viaje es en Sucamal, si no saben dónde queda es en Bucay. Y eso no es todo, les cuento que vamos bien segura con transporte y todo. Y $40 por persona. Está baratísimo. Les cuento que yo ya separé mi cupo. El mío. Y el de mi hija también. Nos vamos yo las ya dos. Me voy. Oiga, qué tacañas. Y no me han avisado, pero yo separé el mío. Son demasiados. Pero ya, pues, anda, hermana. Ya te estamos dando la información y a todos nuestros amigos y amigas también. Así que oiga, corra. Oiga, no se me acerque. Hágase para allá. Ábrete tú, ahueca. Ahueca. Perfecto, así que ya saben. ¿Y dónde los pueden seguir en Instagram? Así es, en Instagram lo pueden seguir como Operadora Turística FMM. Así síguenlos en ese momento. Tienen muchos premios también. Oye, sí, me y contaron por ahí. Un excelente viaje para el próximo destino. ¡Qué bestia! O sea que pilas, van a sortear una gorra, una camiseta y un pasaje gratis en el próximo destino. Yo así que gana, pilas. No, yo creo que yo, hermana, porque yo compré dos pasajes, el de mi hija y mío, así que yo tengo más oportunidad. Está bien. Así que pilas, inscríbete ya. Llama y escribe también a la página. Ahora sí. ¡Uy! ¡De lejos! ¡De desgranadas! Cabe recalcar que antes de poder ingresar a las instalaciones de Madre Libertad se ha tomado el respectivo... Por favor, la temperatura, COVID. Así es. Así que estamos bien, no se preocupe. Sí, descuide. No, no va a creer que va a traspasar un galillajo, la cámara. Va a traspasar la cámara el COVID y les va a llegar. No. No, tranquila. Aquí todos estamos sanitos. ¡Ay, cómo! Es una desgranada. Miren cómo me hace bullying. Me está haciendo bullying. Bueno, ahora sí, regresemos al tema ya como para culminarlo, chicas. Ya nuestras últimas opiniones sobre las relaciones formales e informales. Mi querida Choco, el último agreguito que se le pegue ahí. Bueno, yo para un consejo, un pequeño consejo, es... bueno, nosotros estamos jóvenes todavía. Yo creo que hay que disfrutar, salir... Como yo dije... la operadora, viajar. Open, abierta. Operadora turística. Operadora turística. Así que dedíquense a viajar, a conocer, salir, pero sanamente. Yo creo que para todo tenemos límite, para todo tenemos momento para disfrutar. Entonces, yo, mi consejo es. A todo hay que darle tiempo. Claro, mi consejo es tener tiempo para todo. Y cuando ya realmente conozcamos a esa persona y ya podamos salir, conocer más de su familia poco a poco, después de aquello poder pensar en formalizar, si es que nos va bien. Pero por lo tanto, por ahora, disfrutar, más nada. Vive la vida como que si fuese el último día. ¡Vive suficiente. La vida! Ya, perfecto. De una vez de sus redes sociales, mi querida Choco, para que la sigan. Choco. Así es, me pueden seguir como Kenia-PB. Kenia-PB, estoy en Instagram y ahí me pueden encontrar. Así como que... la Choco Cheque. Choco Cheque, perfecto. Ahora sí, entonces yo culmino también para que se despida nuestra querida Crisi, que nos tiene algo importantísimo también que decir. Bueno, mis amores, ya saben, qué consejo también les doy es que ustedes realmente analicen la situación. ¿Qué les conviene más, si una relación formal o informal? Si les conviene ir de a poquito, como la Crazy, que va de un año, año y medio, y luego ya ella pensará en formalizar algo, o si ya empiezan desde formales, como en mi caso, pero ya saben, poniendo los puntos en claro siempre, y no es que primero dicen una cosa y luego andan cambiando, no. Lo que se dice se cumple, porque más vale la palabra que la firma. Así que pilas, mis amores. Les deseo lo mejor del mundo, nos vemos el otro lunes y que me sigan en mis redes sociales, ya saben, en mi fanpage como La China Cedeño y en mi Instagram, en mis dos cuentas como @China Cedeño Oficial y @China Cedeño S.
Nos vemos y aquí se despide nuestra querida Crazy. Bueno, antes de finalizar, quiero decirle también que un punto clave es que la diferencia de una formal versus informal es que la formal va a tener planes a futuro. La informal no puede mantener los planes. Ahí yo creo que también tiene sus ventajas, porque imagínate que tengas un corto de tiempo y llegas planes a futuro, empiezan a comprar las cosas y luego un futuro no están y las cosas se quedan. Y tengo conocidos que le han pasado. Miti, miti, hermano. Se han quedado las cosas. O si no, todo para mí, yo no me bueno, resiento. Ahora sí, chicos, porque me siguen en mis redes sociales en Instagram como @lacrazy_s. Ha sido un gusto el día de hoy estar con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir, no, bueno, nos pueden ver todos los lunes a las 7:30. ¿Me recuerdan? A las 6:30. Ay, perdón, a las 6:30 de la tarde. La pandemia me la tiene mal. Realmente, bueno, a las 6:30 de la tarde, siempre por las redes de Madre Libertad, @s, tanto Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Siempre estamos ahí pendientes de ustedes. También nos pueden dejar sus comentarios que nosotros los estamos leyendo y mejorando, por supuesto, para ustedes. Y antes de finalizar, quiero agradecer, por supuesto, a CFN, que hace posible que este programa a sus hogares. Esto ha sido todo por el día de hoy. Bye, bye. Nos vemos el próximo lunes. ¡Se los ama! ¡Chao, chao! Han sido días difíciles. De traerme feísimos aquí a la casa, te voy diciendo, niña, si no chancletazo contigo. Tú te fuiste solito, solito. O sea, yo tuve una época así que sí estaba medio descarriado. Sí fui infiel, ¿no? Está pendiente de todo lo que pasa, quien sale y entra de su casa. Días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.